Bueno, sigue pasando el tiempo y bueno, hay muchísimos autores entre medias y muchísimos más de los que yo pueda llegar a conocer en mi vida, pero hay uno que me gusta mucho, que es Lucilio Vanini, muy poco conocido aquí en España, se habla muy poco de él en los textos españoles, pero que parece que tuvo una idea bastante buena, porque hablaba primero de una naturaleza basada en leyes naturales, o sea, que ponía por encima las leyes físico-químicas de todos los fenómenos de la naturaleza, cosa que bueno, hoy pues aceptamos plenamente, pero bueno, un señor que vivió en 1600 por ahí, pues a lo mejor parece que fue muy revolucionaria. Pero sobre todo me gusta Vanini porque creo que es el que da la primera hipótesis alternativa al origen del hombre. Los hombres surgidos del limo de la basura o surgidos de los monos. Ya sabemos que es incorrecto decir que el hombre viene del mono, que lo que hay que decir, para ser estricto, es que el hombre tiene un antecesor común con los primates y, por extensión, con todos los seres vivos de la naturaleza. Pero eso de relacionar al hombre con los monos, pues es la primera noticia que yo tengo que se haya puesto así tan claramente. Claro, ya podéis imaginar que en la época lo que le pasó a Vanini es que topó con Pablo V, papa en la época, que lo primero que hizo fue acusarle de ateísmo, lo segundo, condenar sus libros, y lo tercero, en Toulouse, pues, al fuego purificador. Al fuego purificador fue el pobre Vanini por decir que los hombres surgían del limo de la basura de los monos. Bueno, es lo que tienen. Hay muchos más, ¿eh? Ya digo que yo estoy dando aquí unos saltos mortales para intentar meter, pues, varios miles de años en una única clase, pero habría que hablar de mucho más gente. Me interesa la Peirer, que era algo ya parecido a un naturalista, que hablaba de unos señores que se llamaban los preadamitas. Simplemente poner sobre la mesa el concepto de preadamita ya decía que aquí había habido algo antes de la creación de Adán y Eva y de Dios. Por supuesto, de la Peirer acabó teniendo problemas, como veremos ya en la clase de mañana. Bien. Entre algunas lecturas, pues me he leído este libro muy interesante, Fósiles, Genes y Teorías, para quien tenga ganas de saber algo de evolución en sentido amplio y particularmente evolución humana. El libro de Jordi Agustí está bastante bien y es una especie de diccionario en el que hay entradas, como en cualquier diccionario. En la 17, que se llama Creacionismo, empieza por una frase que a mí me estremece. Una de las cosas que más sorprende cuando se entabla una conversación con algún colega paleontólogo de Estados Unidos son las muchas horas que algunos de ellos han tenido que emplear para defender la teoría de la evolución frente a las posturas creacionistas que todavía imperan en muchos estados norteamericanos. Si es verdad que parece que las ideas creacionistas están mejor enraizadas en Estados Unidos que aquí. ¿Vosotros conocéis algún creacionista dentro de vuestro círculo familiar, de amistades? No hace falta ser indiscreto, simplemente si alguien conoce un creacionista que diga yo creo que tengo a alguien creacionista, por aquí veo alguna mano levantada. O sea que yo conozco algún creacionista, pero vosotros pensáis que el creacionismo es algo generalizado aquí en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, pues voy a enseñaros unas cuantas cosas que me dan la idea de que en Estados Unidos debe ser más como describe Agustí que como pensamos nosotros aquí. Esto es una colección de noticias que os traigo aquí, bueno, para que leáis tranquilamente en vuestra pantalla del ordenador cuando preparéis la asignatura, cuando preparéis el examen o cuando tengáis tiempo libre algún día si lo queréis. Ahí están puestas las fechas de casi todas y realmente de lo que hablan, pues empezando por estas de Kansas, tiene que ver con una lucha establecida en Estados Unidos sobre la importancia de contemplar en la formación de los jóvenes estudiantes diferentes hipótesis alternativas para explicar los fenómenos. Bueno, pues esto que lo cuenta muy bien Gould en relación a un juicio que se llama el juicio Scopes, una cosa muy antigua, y una película preciosa de cine, como me gusta a mí decir, cine con mayúsculas, de cine de este de verdad en blanco y negro, una película que se llama Heredarás el viento. Spencer Tracy es el protagonista. Buscadla por ahí por la red que os la podéis ver tranquilamente. Bien, pues lo que ocurre ahí es que hay un juicio a un profesor que impartía clases sobre evolución biológica tal y como la comprendemos ahora. Bien, pues esto llega en Estados Unidos en fechas tan recientes como 1999 al juzgado, porque determinados estados lo que reivindican es que entre teorías alternativas hay que repartir el tiempo que se dedica a ellas de manera igualitaria. Es decir, que si yo tuviera que volver a dar la asignatura que he dado el cuatrimestre pasado titulada Origen y Evolución del Hombre, debería dedicar 2 meses de clase al evolucionismo y otros 2 meses al creacionismo. Son hipótesis alternativas, ¿no? En igualdad de condiciones, pues habría que tratarlas en igualdad de condiciones. Os veo subir las cejas y me hace gracia, pero me hace gracia porque realmente cuando yo trato con mis colegas científicos que en clase os cuento cosas de estas o que dedico una hora de clase a hablar de esto, me miran con sorpresa porque me dicen, eso no es ciencia. Y ya, pero es que yo necesito marcar bien dónde están los límites. Y creo que no es formativo para vosotros no perder esta hora de clase, perder entre comillas, porque creo que coloca muy bien el problema
en su sitio. Tal vez me equivoque, pero para mí es una estrategia didáctica empezar las clases de origen y evolución del hombre, y lo sabéis los que la habéis seguido, por esta clase. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, no hay solo que ir a las noticias judiciales, a ese tipo de enfrentamientos, pero hay otras noticias que también estremecen. Científicos de Berkeley se alzan en defensa de la teoría de la evolución. Lo que decía Jordi Agustí es verdad. Los científicos americanos han perdido mucho tiempo combatiendo las ideas creacionistas. Os invito a ver esa página web de la Universidad de Berkeley, Comprendiendo la Evolución, Enseñando Evolución, Aprendiendo Evolución. Esa es una página que los grandes popes han escrito para que los profesores de enseñanzas en niveles inferiores tengan todos los criterios necesarios y suficientes a su mano para explicar teoría evolutiva. Y no se vean enfrentados al vaivén de las ideas creacionistas. Pero claro, el tiempo que los estadounidenses están dedicados a poner esta página web para que los profesores de enseñanzas medias y básicas tengan esta herramienta, pues lo están perdiendo de investigar, claramente. Ellos digamos que tienen un frente abierto que aquí consideramos la mayoría que no tenemos, porque tan solo he visto una mano diciendo que conocía algún creacionista. O sea que para nosotros esto es una cosa muy lejana. Muy lejana, pero ya avanzo que es un debate actual. Y además no solo es un debate actual, sino que es un debate con fuerzas renovadas. Y ahora voy a intentar demostraros hasta qué punto es algo que esté hoy en día encima de la mesa y hasta qué punto nos afecta a nosotros, que no somos estadounidenses ni mucho menos. Estamos en eso que llaman la vieja Europa, desde allí. Darwin y Bush. Claro, ya si empezamos a unir personajes y nombres, pues a lo mejor empezamos a tener algunas pistas. Pero es que en 2005 estas cosas están encima de la mesa por la nueva tendencia a lo que en mi opinión es disfrazar desde algún punto de vista estas teorías creacionistas bajo un baño científico. Baño científico que hoy encontraréis con ese nombre, la teoría del diseño inteligente. IDE en sus siglas en inglés. El diseño inteligente a mí me ha amargado muchas veces la vida porque creo que juega sucio. Utiliza argumentos del debate que nosotros tenemos entre evolucionistas buscando cuáles son los mecanismos sobre el proceso de la evolución biológica para intentar poner encima de la mesa la necesidad absoluta de la existencia de un ser sobrenatural. Por ejemplo, la complejidad irreducible, que es un argumento que mucha gente utiliza para atacar el gradualismo puramente darwiniano y típicamente darwiniano, es utilizado por los del diseño inteligente para decir que no hay manera de concebir aquello sin que una inteligencia superior fuera capaz de organizar todos aquellos elementos en el orden y en la relación exacta para que aquellos elementos funcionaran. Es una cosa bastante curiosa, porque los argumentos se parecen mucho entre los críticos a la teoría de la evolución por selección natural, formulada, como dice ahí, por Charles Darwin, no la teoría de la evolución formulada por Charles Darwin. Lo que formuló Darwin fue la teoría de la evolución por selección natural. O sea, no fue Darwin el primero en opinar que la evolución era un hecho. Fue el primero en dar una explicación que hoy está generalmente admitida y además contribuyó a una cosa que pues ya llegaremos aquí en su momento, contribuyó a algo que me parece muy interesante, que fue la popularización de la idea de que la evolución era una realidad, que era un hecho. A eso sí que le podemos poner flores a Darwin, porque a eso sí que creo que contribuyó de una manera muy intensa. Darwin o Dios en las escuelas de Estados Unidos. 11 padres piden a un juez federal de Pensilvania que impida la enseñanza de la teoría del diseño inteligente. Ya digo que según la legislación y según las sentencias que se dan en distintos estados, porque en Estados Unidos los estados van un poco por libre, hay sitios en los que los profesores de ciencias naturales se ven obligados a hacer 50-50, mitad evolución, mitad creación. Y hombre, eso pues desde un punto de vista extremo y desde el otro punto de vista extremo debe ser catastrófico. Pero desde el punto de vista de alguien que esté en medio, pues probablemente también es una catástrofe, porque todos podemos tener diferentes ideas de qué peso hay que darle a unas cosas y a otras. Pero de esa noticia lo que más me llama la atención es eso que rodeo ahí. La mitad de los estadounidenses no sabe o no cree que el hombre haya evolucionado. La mitad de los estadounidenses. ¿Qué pensáis? Que si no saben poner Estados Unidos en un mapa, tampoco es tan raro que no sepan. No, lo que no saben es poner es España, Estados Unidos más o menos. El 50%. ¿Vosotros qué resultado pensáis que obtendríamos si hiciéramos una encuesta general? Mañana nos vamos a la puerta del metro de Guzmán el Bueno y nos ponemos a hacer entrevistas. ¿A quién se las hiciera? O sea, mis abuelos, por ejemplo, yo no creo que sepan nada de Darwin. No, no es que sepan de Darwin, pero ¿confiarán en que el hombre forma parte de la naturaleza como cualquier otro ser vivo y tiene parientes comunes? Lo más normal es que no lo hayan pensado nunca. A ver, conociendo a mis abuelos, no lo habrá pensado ni nada. Es probable que haya mucha gente que esté en el caso que tú explicas, que jamás se haya planteado esto.
Yo no sé, yo me imagino que las cosas que yo hago y digo a mi madre le resultarán muy chocantes. Pero si a mi madre la interrogan y en ese momento conecta el cable y se acuerda de que tiene un hijo que soy yo, seguramente dirá, uf, uf, sí, pero en eso que me pregunta usted me parece que hay muchas cosas que decir. No, no pensáis eso. Yo me imagino que ya la generación de vuestros padres, de vuestras familias, pues la mayoría de la gente tendrá clara que sí, que hay una relación de los hombres con la totalidad de la naturaleza. Si nos remitimos ya para generaciones anteriores a la mía, a la vuestra o a la que me permitáis incluirme, si me consideráis muy viejo, pues a una por encima, eso ya depende de vosotros, pero yo creo que ya entre gente más o menos que esté pues entre vuestra edad y la mía, ya la negación del hecho de la evolución creo que será algo prácticamente anecdótico, entre otras cosas por la propia formación, porque nos lo han contado todos en el colegio. Kansas abre las aulas a la enseñanza del creacionismo. Bueno, pues más vueltas, porque esto del diseño inteligente es una cosa moderna, que coincide más o menos en el tiempo con el mandato de Bush hijo, que es alguien a quien le gusta tomar partido por este tipo de cosas. Entonces, no sé si provocado por él, o facilitado por él, o sin que él tuviera nada que ver, pero sí es verdad que en esta época es cuando empieza a consolidarse eso del diseño inteligente, como una teoría dicha por los propios partidarios del diseño inteligente científica. Bueno, la América profunda arrincona a Darwin. El disfraz científico del creacionismo se propaga por Estados Unidos con el apoyo de Bush y del Vaticano. Bien, entra otro elemento aquí, otro poder que también tiene su papel dentro de todo esto. Darwin gana su primera batalla judicial. Todo esto ya digo, son recortes pues de entre los años 90 y la primera década del milenio nuestro, más o menos, en los que está recogido esto, pero de vez en cuando toma un poco de vigor en la prensa y a lo mejor en un mes coleccionamos 20 recortes de esto. Yo os aseguro que esta carpeta de todos mis recortes de prensa, esos que os suelo traer aquí a clase, es de las gordas, ¿eh? Es de las gordas. Hay muchas noticias que tienen el trasfondo este de cuál es el papel de la evolución o de las teorías alternativas o las hipótesis alternativas. Claro, nosotros sabemos que el evolucionismo pues tiene ciertas dificultades para explicar algunas cosas. Hasta hoy no hemos sido capaces de explicar todo sobre la evolución biológica. Hay cosas con las cuales surgen fricciones entre evolucionistas. Todos consideramos que el hecho de la evolución es un hecho, es una realidad. Y luego discutimos sobre los mecanismos. Porque los creacionistas también aceptan la evolución y también consideran que los seres vivos han ido cambiando a lo largo del tiempo hasta el estado actual. Lo que hacen es proponer mecanismos distintos a los que proponen los creacionistas y que tampoco son muchísimo más destoyados en algunos casos, creo yo. Echarle un vistazo ahí, pero tengo documentación que tal vez aclare las cosas. Vamos, su plan, insisto, del diseño inteligente, no es posible. Vamos a ver, se ponen unos ejemplos que son muy típicos y muy recurrentes. Uno de ellos es la maquinaria que va alrededor de un flagelo. Pero para simplificar eso, que es una cosa muy compleja, se pone un mecanismo como el de un cepo de ratones. Un cepo de ratones tiene una tabla, tiene una palanca que es la que se cierra y tiene un muelle que están organizados de una manera concreta. Las piezas por separado no tienen ninguna función. Y las piezas juntas, si no están unidas en la secuencia y a la manera que corresponde, no funcionan. Bueno, pues ellos dicen que jamás por un mecanismo darwinista eso puede llegar a evolucionar paso a paso. Yo soy ateo y creo en la evolución y creo que eso es verdad. Vale, pero tú solo explicarías eso por la mano de un ser sobrenatural o de una inteligencia superior. No. Tú intentarías buscar una manera de explicarlo que no requiriera la necesidad de un ser superior y de una inteligencia superior. Pues esa es la diferencia. Pero ya te digo que tengo muchas cosas coleccionadas, así que si quieres un día te puedo aportar alguna cosa para que leas, porque hay cuestiones que son bastante curiosas.